Faltan pocas horas para que se conozca la decisión de los jueces respecto a los 8 rugby imputados del asesinato de Fernando Báez Sosa. Améndola es uno de los abogados y está acá con nosotros. Fabián, te pregunto, ¿estás preparado para un no prisión perpetua? Sí, obviamente estamos preparados para cualquier resolución que tome el tribunal. Desde ya que no sería lo que esperamos como resultado de lo que pasó durante el juicio, pero bueno, si el tribunal tuviera una posición distinta, cualquiera sea, ¿no? Porque para nosotros está muy claro el hecho, o sea, que es un homicidio doblemente agravado, y está también muy clara la participación de los 8 imputados, o sea. Por eso, cuando hablamos de justicia es perpetua, en realidad es una simplificación de un razonamiento previo que tiene que ver con hay un hecho que está acreditado, ese hecho tiene una significación jurídica en el Código Penal y tiene una pena prevista para eso. O sea, cuando terminó la exposición del abogado defensor, planteó 3 escenarios, ¿sí? Absolución, por supuesto, porque dice si todos hicieron todo, nadie hizo nada. Homicidio en riña o homicidio preterintencional. Y son recursos que sabemos que pueden pedirlo. Ahora, digo, ¿tiene fundamento eso o es simplemente una actitud defensiva? En realidad... Porque digo, riña no hubo, claro, homicidio preterintencional... La pregunta es muy, muy importante... está formulada incluso en base a las 3 argumentaciones que tuvo la defensa. Y digo mal argumentaciones, porque en realidad las esbozó, no las argumentó, no hizo un análisis de la prueba o de los hechos tratando de que se pudiera aplicar alguna de esas figuras. Nosotros en el alegato, y lo digo porque es la parte que me tocó a mí, nada más, ¿no? O sea, me encargué de descartar cualquier otra figura legal que correspondiera o que pudiera corresponder. Te lo hago muy brevemente. O sea, absolución es una locura. Absurdo. Totalmente absoluta, porque solamente parándose en la posición de aquellos que dicen que, por ejemplo, los médicos que llevó, ¿no? A decir que Fernando tenía lesiones leves, sacando... La lesión cerebral tenía lesiones leves. Bueno, no se puede sacar la lesión cerebral. O sea, es una locura eso. Pero sacando esa posibilidad, nos quedan 2. La del homicidio preterintencional y la del homicidio en riña. Claro, preterintencional es yo mato a una persona sin la voluntad de haberlo matado y homicidio en riña, bueno, producto de la pelea. Exactamente. Bueno, el tema es, habría que acreditar que tuvieron dolo de lesionar. O sea, y la culpa en el resultado. Pero para eso la ley exige que el medio empleado no sea idóneo para causar la muerte. Uh-huh. Y en este caso, pegarle durante 1 minuto patadas en la cabeza a una persona es más que idóneo para causar la muerte. Sí. Exactamente. Fabián, ¿qué pasa cuando se habla de absolución en el caso de Lucas Pertossi, que es quien grababa, y Violás, quien dice, está solo Fernando, vayamos para eso? Digo, porque se especuló mucho y se está analizando por ahí en ellos dos puntualmente el tema de la absolución. Bueno, en realidad a veces me lo preguntan más diciendo, me han dicho, ¿te parece que reciba la misma pena los que le pegaron que los que estaban a 1 metro? Y le digo, señor, no había nadie a 1 metro. Ustedes tienen que recordar que no eran 8, eran 11. Sí. Había 3 más que no están sentados en el mismo lugar ellos. Y no están sentados no porque la defensa los haya sacado del escenario, sino porque fueron los acusadores los que dijeron, estos 3 no participaron, entonces estos 3 no merecen estar sentados donde están el resto de los 8. Los 8 que están imputados, incluso los 2 que vos me mencionás... Lucas Pertossi y Violás. Sí, durante el juicio se acreditó que sí le pegaron a Fernando. O sea... Obviamente no se televisaron las audiencias de claro. Debate, pero sí... Le pegaron en el momento que él estaba tomándose el helado. Exactamente. Ah. Durante el ataque, este que duró más o menos 1 minuto, ellos 2 también le pegaron. Pero si así no fuera, la participación que tuvieron en el hecho... En ese caso es omisión.
es primaria, sí. Porque impidieron... Yo tenía que haber impedido que lo maten. ¿En este video lo pudieron demostrar, lo de Violas y Lucas Pertossi? Esto es una ejemplificación que hicimos. Que fue muy buena igual, sí. Porque la verdad que fue muy gráfica y se lo puede ver todos. Lo mismo en el otro video que mostró Fernando, donde se ven los imputados con un... No, esa imagen es terrible, la imagen mejorada esa es terrible. Ahora, porque además ves implorando... el pedido de que paren a Fernando, lo ves. Lo ves de rodilla con la mano levantada. Con la mano levantada, pegando. Es una imagen terrible. Ahora, digo, en la fantasía y en la especulación de mucha gente está la posibilidad de no cadena perpetua para todos. El tema de poner la vara tan alta, digo, no que habrán generado expectativa y que si le dan 8 a 25, le dan. Digo, la gente se va a sentir frustrada. Porque Fernando lo que instaló la idea de que la perpetua es el único castigo. Es que, Chiche, es que para que se pueda dar un escenario en el que una pena sea inferior a la prisión perpetua, tenés que sacar el hecho de la calificación. Sí. O sea, tiene que dejar de ser un homicidio doblemente agravado. O sea por la alevosía, o sea por el concurso premeditado, cualquier de esas dos calificantes llevan sí o sí a la prisión perpetua. O sea, vos para poder aplicar una pena inferior tenés que modificar el hecho. O sea, tenés que decir que no fue premeditado o que no fue alevoso. Lo cual creo que está claramente... ¿Dónde está la premeditación? ¿En el momento previo? Exacto. Mirá, la premeditación... Y acá es importante hacer esta distinción. Lo que el Código Penal está sancionando no es un homicidio premeditado, sino un homicidio con el concurso premeditado de dos o más personas. ¿Esto qué significa? Que dos o más personas se ponen de acuerdo para matar en conjunto, entre todos. ¿Qué se ponen de acuerdo en la puerta del boliche cuando los sacan? Bueno, nosotros entendemos que ese acuerdo está acreditado justamente desde que Thompson lo amenaza dentro del boliche. Salen ellos y después están 7 minutos alrededor de Fernando, con la policía al lado porque estaban en ese lugar, acechándolo. Y después se produce el ataque, como Fernando Burlando siempre lo relata, en forma coordinada, por la espalda, a traición y demás. ¿Qué te quiero decir? O sea, obviamente nosotros no tenemos un documento, un contrato, que diga, firmaron todo. No corresponde. Pero eso se infiere de indicios. Sí. Todos estos indicios que te estoy mencionando, previos, y también los posteriores, Chiche, porque esto es muy importante de señalar. Son crueles los posteriores, porque se ven además. Pero además, ellos se hacen cargo del hecho. Sí. O sea, vos fíjate, el caducó, ese audio de caducó, es muy importante. Pero no perdamos el foco, porque... El caducó es un término, obviamente, que desnutariza la condición de persona humana. Pero, en realidad, lo más importante para este punto que estamos tratando, que es el concurso premeditado, es la primer parte. Acuérdense que él se va por otro lado, distinto al resto. Y cuando empieza el audio dice, estoy acá donde está el pibe. O sea... Si todos no supieran de qué está hablando, tendría que haber dado más explicaciones. Estoy acá donde nos peleamos, estoy acá en la puerta de Lebrick, estoy acá... No, estoy acá donde está el pibe. Ellos había algo implícito. Ya sabían todo a qué se refería. No hacía falta que él explique dónde estaba. Ahora, cuando decís que acá está el pibe, es porque él volvió. Claro. Para ver los resultados. Volvió y ahí es donde dice caducó. Se lo llevaron al hospital sin signos vitales. Sí, exactamente. Ahora, ¿eso significa que ellos asumieron la muerte o que se les fue la mano? Yo no creo, varias veces, justamente por esto... Celebraron la muerte. Sí, no solamente la celebraron... Se fueron a comer una casa rápida. Sí, pero inmediatamente después del hecho, el grupo que se va hacia la Avenida Buenos Aires, que quedan filmados debajo de un cartel que dice Cipriani, los festejan y se abrazan, o sea, se palmean como... Celebran. Celebrándolo. Pero los mensajes posteriores, o sea, muchas veces me preguntan esto, pero no es una pelea de chicos que se le fue la mano. No se le fue la mano.
ellos, este tipo de comportamiento, o sea, de pegarle entre varios a uno o a dos, ya lo tenían, estudiado. Totalmente aceitado. ¿Y ustedes lo probaron eso? Sí, sí, hubo varios testigos que lo declararon. Los amigos de ellos, Guarino lo declaró. Sí. Pero ellos tienen una metodología que... Totalmente, ellos atacan así. La mamá de Thompson dijo en un momento, cuando pasaba en Zárate, era una especie de travesura. Claro, pero ¿qué pasa? Por eso te digo, este caso va más allá de ese modus operandi, si querés, que tenían. ¿Por qué va más allá? Porque ellos sabían cuándo para. O sea, por eso no hay otro Fernando Báez Sosa en Zárate. Porque ellos le pegaban, se imponían y se terminaba. Con Fernando pasó otra cosa distinta. Ellos usaron ese modus operandi para atacarlo, pero la intención evidentemente fue otra. Y surge justamente del comportamiento posterior, porque ellos, vos no encontrás ningún chat diciendo, che, se nos fue la mano. No encontrás ningún mensaje con ningún familiar, ningún padre. Nos mandamos una cagada. Fabián, en un momento hablan de negro, hablan como de una manera muy despectiva, como diciendo uno menos, o sea, una frialdad. ¿Por qué no pegás ahora, negro de mierda? Sí. Y todas esas cosas que hemos escuchado varias veces. El menú clásico de los racistas, sí, pero bueno. Muy racista. Ahora, insisto, ellos toman conciencia de eso. Si ellos se hubieran escapado, ¿qué pasa? Mirá, ellos no se escaparon. Sí, pero no se escaparon porque pensaron que no los iban a agarrar. De hecho, vos fíjate que la policía los detiene a 100 metros del lugar y ellos zafaron de esa situación. Sí. ¿Zafaron por qué? Porque en el apuro, la primera descripción que dieron los testigos presenciales del hecho, hablaban de uno con rastas. Sí. Y en realidad no era rasta, era la colita que tenía uno de ellos. Entonces, cuando detuvieron a estos individuos ahí en el supermercado Marina, a 100 metros de donde ocurrieron los hechos, no encontraron a nadie con esa característica de rasta. Entonces, los dejaron ir. Ellos ahí se pensaron que ya... Habían zafado. Ahora, Fabián, vos lo estuviste muy cerquita y cuando nosotros los escuchábamos hablar, sacando a Thompson, que se quebró, y nosotros entendíamos que quizás era por una apreciación personal, porque quizás sabía que era uno de los más complicados. ¿Vos qué sentiste como hombre? Digo, ¿qué sentiste de ellos? Que estaba totalmente armado. ¿Qué es lo que percibiste? ¿Las últimas palabras? Sí. Sí, las últimas palabras, mirá. Obviamente nosotros estábamos presentes en el lugar, se terminó el alegato de la defensa. Cuarto intermedio de 10 minutos para las últimas palabras. Sí. Entraron nuevamente a la sala de audiencia y ahí uno por uno se fueron parando y dijeron lo que se escuchó. Lo que se vio. Bueno, obviamente nosotros, yo lo viví, te lo digo, mi percepción personal fue que fue algo armado. Y en el momento sin ese... Sin convicción. En esos 10 minutos... No estaba armado. No estaba, porque, ¿sabes por qué? Te digo, porque si hubiera sido algo que ya lo hubieran pensado de hace tiempo, tal vez hubieran usado cada uno sus propias palabras y en este caso todos fuimos testigos que usaron exactamente la misma palabra. O sea, repitieron un versito... que previamente le habrán dicho, digan esto, o sea, una cosa así. ¿Por qué crees que los ocho tienen el mismo abogado? Porque los ocho forman un grupo inescindible. O sea, vos decís que el pacto de silencio incluía eso, porque durante 3 años... Es más que un pacto de silencio, Chiche. Es más que un pacto de silencio. ¿Un pacto mafioso? Es un pacto, ya te diría, de vida. ¿Está? Es un pacto de vida, porque que abarca no solamente a los imputados, abarca a sus familias. Vos, a ver... A veces me preguntan, voy a retomar tu pregunta inicial con relación a estos dos que para a Lucas Pertossi que vinieron con una participación primaria. Sí. Está sí. Al juicio. Y que en algún momento se sostiene que bueno, que no le pegaron, que están ahí. Sí, sí. Vos imaginate si soy el padre de uno de esos. ¿Vos te pensás que yo me voy a conformar con que el abogado del todos defienda a todos juntos? Entonces yo voy a gritar como loco, mi hijo no tiene nada que ver. Y a eso ver, no pasó sobre nunca. Esto, aguantame un cachito, por favor. Te presentamos de Acon Equipamientos Comerciales Gastronómicos, que te ofrece la posibilidad de lanzar tu emprendimiento o mejorar tu negocio en base a un mínimo anticipo y con cuotas que pueden ser hasta
semanales de acuerdo a tus ingresos. Entra a www.diaconequipamientos.com.ar y si no, por supuesto, búscanos en las redes, en Facebook como Diacon Equipamientos o en el número que tenés en pantalla. La gente de Dharma quiere que todos los argentinos tengan este pan en su mesa porque es el de mejor precio y de mejor calidad. Dharma continúa con su plan de crecimiento cumpliendo con los más altos estándares de calidad que requiere el mercado argentino. La mejor ecuación entre precio y calidad. Quinta generación de maestros panaderos. Encontralos en todos los supermercados y puntos estratégicos de ventas. Dharma, los maestros del pan. Te quería preguntar lo siguiente. Al defender, se puede decir que es un pacto de comercio. De vida, si te fuera, diría. Mucho más que de silencio. Ahora, vamos a suponer que la justicia determine estos tres o estos cinco son culpables, cadena perpetua, 25 años, y estos se van a su casa. ¿Qué va a pasar entre ellos? No sé qué va a pasar entre ellos, realmente. Pero vos pensás que van a aceptar así, no va a haber bronca entre ellos. Unos van a aceptar que el otro se vaya a su casa y los demás queden adentro enjaulados. Es difícil de pensarlo porque realmente siempre se los vio abroquelados, siempre se los vio muy unidos y esta unión es previa al hecho y se mantuvo hasta el día de hoy. ¿Pero por qué, Fabián? Vos hablás de un bloque. Muchos entre ellos son poderes. Familiares. Pero hay un tema económico, hay un tema de una familia muy poderosa. Mira, no, yo no sé si hay un tema. No creo que sea un tema económico. No, por eso, yo no me pareciera que fuera un tema económico. Me parece que es una cuestión más de grupo de familia, donde hasta el mismo defensor es padrino de alguno de ellos. Entonces, sí. Hay una situación de grupo, ¿no es cierto? Y que evidentemente es muy fuerte porque no permite que ninguno de ellos se aparte. Se quiebre tampoco, ¿no? No. Ninguno tampoco, se nunca se quebró nadie. Pero en la última semana surgió una versión, no sé si Marote lo... que Thompson tenía un chichón en la cabeza, que aparentemente hubo una discusión entre ellos, que ingresaron es muy probable a...